¿Te pones nervioso, se te hace difícil pedir tu orden en un Burger King en inglés? Pues no te preocupes, porque en ese video te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer para que entres y salgas y te puedan tomar tu orden sin ningún problema. ¿Está bien? Bueno, pues no hay tiempo que perder. Vamos a empezar en caliente. All right, how to order at Burger King. ¿Y sabías tú que antes le llamaban Insta Burger King? No, solamente Burger King, pero Insta Burger King, hace muchos años. Excelente. Entonces, cuando llegas, seguro que te van a preguntar, can I take your order? Y cuando escuchas order, ya sabes que es orden. ¿Te puedo tomar tu orden? Or, what would you like to order? What would you like to order? ¿Qué te gustaría ordenar? Ya identificas eso. Si tú estás listo para ordenar, hay varias cosas que puedes decir. Aquí te tengo esta que dice, I'd like to place an order, please. I'd like to place an order. Me gustaría hacer una orden. I'd es la contracción de I would like. Ahora, cuando ya sabes lo que quieres, vas a decir dos cosas. Puedes decir, can I get a combo number? Can I get? La otra es, I would like a combo number, whatever. Pero lo vas a abreviar también. I'd like. Y ahora ya sabes que te hacen la vida más fácil con números. Can I get a combo number one? I'd like a combo number one, combo number two. El único problema es que te lo van a dar como viene. Y si no te gusta cebolla o tomate o lechuga y tú se lo vas a estar quitando, aquí te voy a decir cómo pedirlo como tú quieres. Escucha estas. Can I have a Whopper? Can I get a Whopper? Can I get a large drink? Can I get a medium drink? I'd like a small drink. Tienes esas diferentes maneras y solamente más adelante les voy a dar un pequeño menú de las cosas básicas o el menú que tienen ellos, lo más común que vas a pedir. Nada más tienes que intercambiar, ¿está bien? Can I have a Whopper? Ahora, algo que me vas a agradecer mucho es easy ice or easy on the ice. Y eso quiere decir no le pongas mucho hielo. Si no dices eso, amigos y amigas, te van a llenar todo de hielo. Hasta aquí lo van a llenar de hielo y luego le ponen la bebida. Te vas a quedar con pura agua. Man, come on. Hey, can I get a small drink? Easy ice, please. Ahora, supongamos que Whopper es la hamburguesa, el nombre de la hamburguesa de ellos. Muy famosa y deliciosa. Entonces, si tú no quieres que le pongan, haz cuenta que quieres que tenga queso. Can I get a Whopper with cheese? Can I get a Whopper with cheese, please? No onions. No le pongas cebolla, porque no quiero ir a besar a mi novia y no quiero oler a cebolla. Can I get a Whopper with no cheese, but extra onions? En ese caso, no quiero que le pongan queso. Extra onions. Fácil, ¿verdad? Más fácil no se puede. Solamente tienes que ensayarlo. Can I have extra cheese on that? Extra. Se entiende que estoy pidiendo más queso. Primero, no cheese, with cheese. Ahora, extra cheese. Le van a poner otra rebanada. Can I have extra cheese? Can I have extra ketchup? Quiero que le pongan ¿qué? Ketchup de extra. I'd like to make that a large, please. Si pediste un combo, si dijiste, can I get a combo number one? Make that a large. Entonces, quieres esa orden en grande, ¿verdad? No lo quieres pequeño, mediano, large. Entonces, para que seas específico en lo que estás pidiendo. Can I switch the fries for onion rings? Can I switch the fries for onion rings? ¿Me puedes intercambiar las papas por aros de cebolla? ¿A quienes no les gustan los aros de cebolla ahí? Muy buenos, ¿verdad? Switch. Entonces, no quiero las papas. Para que no automáticamente te den papas, puedes intercambiarlo, que te den onion rings. Aquí les tengo una palabra clave. Pongan atención, porque con esto vas a decir que no quieres algo en tu comida. Y la palabra clave es hold. Hold. Eso es muy conocido. En cualquier restaurante lo van a entender. Y vas a decirlo así. Hold the lettuce. Hold the lettuce. Hold the onions. Hold the onions. Hold the mayo. Hold the mayo. Lo que tú no quieras, solamente vas a decir hold. Hold the lettuce. No le pongan lechuga. Hold the onions. No le pongan cebolla. Hold the mayo. Mayo es mayonesa. Así lo dicen. Hold the mayo. ¿Se te puede olvidar eso? ¿Verdad que no? Entonces recuerda, hold. Así como abrazar. Cuando ya terminaron la orden, escucha por esas palabras. Is that gonna be all? Is that gonna be all? ¿Eso va a ser todo? O lo mejor van a decir, would that complete your order? Would that complete your order? ¿Eso va a completar tu orden? Can I get you anything else? Can I get you anything else? ¿Te puedo traer algo más? ¿Te puedo dar algo más? Muy común que escuches, would that complete your order? Eso es lo que escucho yo más. Dicen que hay otras maneras, pero esas son las más comunes. Would that complete your order? Is that gonna be all? Can I get you anything else? Y tú vas a responder, si ya terminaste, that's all. That's all. Would you like anything else? No, that's all. Would that complete your order? Yes, that's all. Is that gonna be all? Yes,
That's all. Or that's it. Eso es todo. Oh my God, the guy's about to get hit. Hey, watch out! Hey, are you okay? Así se siente el choque cultural cuando llegas a los Estados Unidos y no puedes hablar inglés, como si te pegara un camión. Por eso quiero presentarte a mi curso Turbo English. Mi nombre es Daniel Manzano, llevo más de 20 años enseñando inglés. Tengo un canal en YouTube con 2 millones de suscriptores y 170 millones de reproducciones. Eso me da la confianza para decirte que mi curso Turbo English tiene todo lo que necesitas para aprender inglés de una vez por todas, incluyendo clases en vivo con profesores profesionales. Así que haz tu sueño de aprender inglés una realidad. Ve al link que está aquí abajo. Ahí nos vemos. ¿Sabías tú que quiénes conocen a George Lucas, Jay Leno y Jennifer Hudson? Esas personas pueden comer en Burger King para siempre. Se les dio una tarjeta especial para que ellos puedan comer ahí las veces que quieran por el resto de su vida. ¡Suertudos! Ahora, cuando estás en el drive-thru y te dicen, ok, your total's gonna be 25.63. Your total's gonna be, cualquiera, no importa qué cantidad es. Your total's gonna be $20. Please pull up to the window. Please pull up to the window. Siempre van a, si escuchas algo acerca de window, te están diciendo que ya terminaron, ahora tú tienes que ir a la ventana. Entonces, your total's gonna be 25.63. Please pull up to the window. Please drive up to the window. Aquí te tengo este pequeño menú de las cosas comunes que tienen. ¿Estás listo? Whopper. Si quieres un Whopper. Can I get a Whopper? Double Whopper. Double Whopper. Whopper doble. Texas Double Whopper. Texas Double Whopper. Impossible Whopper. Impossible Whopper. Eso, Impossible Whopper, es que está hecho de, es vegetal. No tiene carne. Parece como si fuera carne, pero no es carne. No lo puedo creer. That's impossible. Rodeo Burger. Rodeo Burger. Esa hamburguesa de rodeo es como una hamburguesa normal, pero le ponen unos pequeños aros de cebolla. Whopper Jr. Whopper Jr. es igual que un Whopper, pero está pequeñito. Por eso se llama Jr. Whopper Jr. Bacon King. Bacon King. Original Chicken Sandwich. Original Chicken Sandwich. Un sándwich de pollo original. Pero también tienen Spicy Chicken Sandwich. Spicy es picoso. Spicy, quiere decir que pica un poco. Fries, son papas fritas. Chicken nuggets. Chicken nuggets son pedazos de pollo. Onion rings. Ya vimos que onion rings son aros de cebolla. Soda. Muchas personas cuando están hablando de refrescos embotellados o gaseosos, dicen soda. Hay personas que dicen soda pop. Depende de donde tú vivas. O simplemente le llamas por su nombre, ¿verdad? Si es Coca-Cola, Sprite, lo que tú quieras. Refrescos embotellados. Salad es ensalada. Milkshake. Milkshake es una malteada. De mis favoritos, de lo favorito que tengo ahí es Hershey Pie. Hershey Pie, si no has comido un Hershey Pie, de ahí tienes que hacerlo. La próxima vez que vayas a Burger King, diles, hey, can I get a Hershey Pie? I'd like a Hershey Pie. Está delicioso. No lo comas todo el tiempo porque seguro que no es saludable. Pero de vez en cuando, it's a treat. Te va a gustar. Entonces ahí tienes Whopper, Double Whopper, Texas Double Whopper, Impossible Whopper, Rodeo Burger, Whopper Jr., Bacon King, Original Chicken Sandwich, Spicy Chicken Sandwich, Fries, Chicken Nuggets, Onion Rings, Soda, Soda Pop, Salad, Milkshake, Hershey Pie. Entonces, con esas palabras, cuando estás listo para ordenar, con todo eso, lo único que tienes que hacer es poner la palabra de lo que tú quieres en las frases y las oraciones que vimos, y eso es todo. ¿Qué les parece? Muchas gracias por ver ese video, y recuerda, si quieres aprender mucho inglés, te recomiendo mi curso Turbo English. Ese es el mejor curso de inglés. Con esto vas a aprender inglés, amigo. Te lo garantizo. Si esto no te ayuda, nada te va a ayudar. Así que ve al link que está aquí abajo, turboenglish.com. Eso es todo, y nos vemos en el video que sigue.